Bueno, chavales, hoy comenzamos con el montaje del acuario de 900 litros. ¿Cómo que hoy? Pues no es mañana cuando venga Jaime. Vamos a ver, sí. Empezamos mañana, pero hoy tenemos que hacer la parte más importante, que es la logística. Antes de montar el acuario, tenemos que ir a recoger las plantas, el sustrato, la madera y todos los cachivaches con los que vamos a hacer el montaje. ¿Y dónde vamos a recogerlo? Vamos a ir a recogerlo a un sitio muy especial que os voy a enseñar enseguida. ¿Me acompañáis? Venga, vamos. A ver si esto suena. Ahora, vamos para entrar a ver a Eric. Bueno, pues aquí estamos con Eric. Estamos en la tienda de Salvaje Sativa y estamos aprovisionándonos para el montaje del 900 litros, que lo vamos a hacer mañana. Y voy a ver si le pego una traca a mano al más. Me llevo en media tienda. Y nada, ya sabes que es parte de tu tienda y parte de mi acuario. Yo orgulloso, yo orgulloso. Pues nada, chicos, vamos a recoger todo esto, vamos a pegarle el palo a la tienda, os voy a enseñar un poquito algunas cosas de por aquí, aunque la tenéis ya más que vista, y luego cuando llegue a casa ya os enseñaré planta por planta y pieza por pieza todo lo que hemos comprado. Bueno, aquí tenemos el portal de Belén. No, cabrón, el hobby. el hobby. Hay mucho cabrón suelto. Aquí tenemos el hobby. Ahí tenemos el de las pirañas, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Y si lo tenéis ya la tienda más que vista. Pero bueno, yo a, me a la que se ve, a que se ve grande la cueva de en persona. No, la cueva es grande, la cueva es grande de cojones. En los vídeos no se aprecia, pero la cueva es bastante grande. Es que es lo que tú dices, en los vídeos parece más pequeña, parece que apenas cabe la mano, pero joder, la cueva es así. La cueva es grandísima. La cueva es muy grande. Eso sí. Yo tenía la esperanza de que los peces se metieran y tal, pero no. No, al final los focos que le pusiste dentro de un compira, al final nada. No, no, se apagaron a los 5 días, se habían apagado. Joder. Hubiera estado chulo que se viera la rueda y nada. Pero bueno, no. No tenía las funciones ahí, no tenía las flores. Son preciosas. O sea que, yo me decía que tengo que solucionar. Ya estamos aquí. Acabamos de llegar ahora mismo de Sativa, de la tienda de mi gran amigo Eric, de la tienda Salvajes, y os voy a enseñar todo lo que hemos comprado y todo lo que tenemos aquí para el montaje del 900 litros. Bueno, lo primero de todo, enseñaros la camiseta que me ha regalado Eric, la camiseta de Salvajes. Muchas gracias, Eric, eres un amor. Y ahora podemos enseñar todas las cosas que hemos comprado. Vamos a ver, que saque aquí la bolsa, porque esto, aquí hay un montón de cosas. Bueno, para empezar,
si puedo sacarla. Madre mía. Ah, que se ha enganchado. Bueno, aquí tenemos una raíz. Un ciervo. Aquí tenemos una raíz muy chula que vamos a poner en el acuario, en 900 litros. Me ha gustado mucho. Y hemos estado practicando con el dojo o el dojo que tiene Eric en la tienda. Hemos estado practicando varios montajes, varias formas de ponerle. La verdad que me ha gustado muchísimo. Además de esta, también me he traído... ¿Dónde está? También me he traído esta, ¿vale? Estas dos raíces que van a quedar muy, muy, muy bien, ¿vale? Esto por una parte. Luego también tenemos aquí planta a cascoporro. Aquí, si no me equivoco, habrá... tres ballinerias. A ver, aquí hay tres ballinerias. Sí, aparte tenemos un par de anubias barteri, de las que se hacen grandes. No, hay cuatro ballinerias. Madre mía, sí que me he ido tanta planta, ya no sé ni lo que hay. Hay cuatro ballinerias, no, hay cinco ballinerias y dos anubias barteri, ¿vale? Por aquí. Aquí tenemos también, y esto es lo que más me ha gustado de todo, que me tiene loco, fijarse. Nos hemos traído tres Echinodorus amazonicus, tres espadas amazónicas de toda la vida, pero son tres espadas amazónicas madre. ¿Será una idea? Lo grande que es la planta, esto es enorme, enorme. Y en cada maceta van cuatro, van cuatro. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, ¿vale? Aquí tenemos otra, ¿vale? Si las pongo aquí no me veo. Y aquí tenemos, ah, vale, ya decía yo, aquí tenemos más anubias, ¿vale? Y más ballinerias. De acuerdo, pues aquí tenemos todas las plantas. Luego también aparte nos hemos traído un saco de manado de 25 litros, el más grande que hay, para hacer los bancales. Y bueno, ya tenemos todo lo del montaje con todas estas plantas, más las que tenía yo, que están en ese acuario de ahí atrás, más alguna que me traerá Jaime, más las que consiga yo rescatar de ese acuario, en fin, tenemos muchísimas plantas para hacer el montaje. Tenemos el manado, tenemos estas dos raíces que nos hemos traído de Sátiva, de las tiendas salvajes, de Eric, tenemos... un montón de troncos que tengo allí, en ese barreño que se ve ahí, no sé si se verá. Bueno, ahí tenemos un montón, os lo voy a enseñar. A ver, ahí. A ver, ahí. Ahí tenemos un montón de troncos y otra raíz más, ¿vale? Que también la vamos a usar. Tened en cuenta que un acuario de 900 litros es muy grande y hace falta mucha madera. Y aún así faltará madera, pero bueno, vamos a empezar a montar con lo que tenemos, y más adelante iremos metiendo más. Así que bueno, vamos a meter las plantas en agua para que se conserven hasta mañana, que es el montaje. La visita salvaje ha sido una experiencia que me ha gustado muchísimo. Ya es la segunda vez que estoy, tenía muchas ganas de ver a mi amigo Eric. Me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho. Eric, como siempre, me ha atendido como lo que es, un amor de persona. Y estoy contentísimo con las plantas que me he traído para el montaje. Estoy deseando que llegue mañana mi gran amigo Jaime, que empecemos a meterle mano al acuario y esperemos que quede tan chulo como yo lo veo en mi cabeza. Luego ya veremos a ver lo que pasa. Así que nada, chicos, voy a meter las plantas en agua. Voy a dejarlo todo preparado. Ah, bueno, aquí también, que se me ha olvidado, en esta jarra tenemos, habrá por lo menos 20 o 25 anubias nanas que rescaté del acuario de 25 litros, que van a ir enraizadas por todos los troncos, por las raíces, en algunas piedras. Nada más que de imaginarme lo estoy flipando. O sea, es que se va a quedar una cantidad de plantas increíble. Y la anubia, bueno, voy a enseñaros, a ver si puedo enseñaros alguna que otra. A ver. Bueno, la enseño así un poco por encima, porque están, las tengo en la jarra con agua. Hay cada pedazo de anubia. Cada pedazo de anubia. Y como esta, habrá unas 20 o 25. Hay un montón de anubia que tengo aquí en esta jarra con agua, rescatada del anterior montaje. Y vamos a ver si las ponemos todas. Así que nada, lo dicho, no me enrollo más. Mañana haremos el montaje, ya veremos a ver si hago directo o no hago directo, porque no sé al final si lo vamos a poder hacer. Si hacemos directo, bien, no sé si será largo o corto, y si no, de todas formas voy a grabar todo el proceso y para el fin de semana subiré un vídeo con todo el montaje.
Así que nada, mañana nos toca meternos en faena. Espero que disfrutéis con el montaje tanto o más como lo voy a disfrutar yo. Y si no pasa nada, el fin de semana nos vemos. Un saludo a todos. Adiós. Fijaros cómo se ha quedado el acuario de 100 litros. Madre mía. Está a reventar. Pobres peces. Si no les habrá quedado sitio para nadar. ¿Dónde están? Tienen que estar acojonados por ahí escondidos en algún sitio. Madre mía. Y este es el acuario de 100 litros, ¿eh? Madre mía, cómo se ha quedado esto de petadísimo. Con todas las plantas. Menos mal que no va a llegar ni a 12 horas lo que van a estar aquí. Mañana por la mañana las estamos sacando de aquí y las estamos subiendo para arriba para empezar el montaje. Así que los peces que se aprieten un poco y esta noche que la pasen como puedan.